Comencem sense perdre ni un segon. Senyor Escotado, el que vostè ha dit caldria que ho aclarira una miqueta més d'extensió. A veure, ignorància o claretat, crec que ha dit. Yo decía ignorancia o conocimiento. O conocimiento, muy bien. Por ejemplo, si nosotros decimos sí a la vida, no a las drogas, o di no a las drogas, o drogas no, gracias, no nos informamos. Supóngase usted, por ejemplo, que hacemos la misma proposición sobre la geometría, la geología, la química en general. Sería nada más que una apuesta por la ignorancia. Sin embargo, en este caso, la opción no es decir, digo sí o digo no a las drogas, o ni siquiera la opción de legalizando habrá menos drogas o habrá menos narcos, es evidente que no será negocio, pero no es eso. Las drogas están ahí, estuvieron siempre ahí. Nosotros podemos considerarlas, detenernos en ellas, y o bien emplearlas o bien no emplearlas, pero siempre desde la base del conocimiento. Pero ¿quiénes serían las razones que usted donaría a favor de la legalización en este caso? Dos argumentos a favor. No, yo de legalización nada. Ya me he hartado de decir que legalización me parece una atrocidad. Es como legalizar, por ejemplo, la lectura o la escritura o la pintura. El Estado metió un pie en un tiesto que no le corresponde, los gobiernos, y lo que tiene que hacer es sacar el pie del tiesto. O sea, hay que revocar la prohibición. Concretamente tenemos que ponernos con las ordenanzas de farmacia españolas del Real Decreto de 1923, que eran estupendas. Nuestras farmacias tenían heroína, cocaína, opio, morfina, etcétera, etcétera, y no pasaba nada. El señor Barceló ya dijo que no. Ahora, ¿por qué? No, pero un momento, es que todavía no he terminado. Lo que quiero decir como información no es decir ni sí ni no, sino dosis media activa por kilo de peso de cada una de las sustancias, tanto legales como ilegales. Dosis media mortal por kilo de peso de las sustancias. ¿A qué edad? Pues bueno, a las edades que, por ejemplo, tú mismo determines, si te parece un par de grupos. ¿A los 5 años? ¿Tú crees que es razonable ahora hablar del uso de las drogas ilícitas? Estamos hablando de ignorancia y de información. Creo que estamos hablando de ignorancia y de información. Si vamos a uno de 6 meses. Pienso que podríamos hablar de a qué edad determinada droga es absolutamente peligrosa para una persona y cuando esa persona tiene un nivel de madurez que le permite conocerla y optar. Y de otra parte, me gustaría saber ¿Qué se entiende, puesto que hay una pretensión pedagógica, qué entiende el público en general que no es especialista por droga? El concepto de droga. ¿Qué es una droga? Bueno, clasificación de las drogas. Un moment, senyor Bogani, ¿pot definir vostè en 4 paraules què és la droga? I així, a partir d'ahir parlarem tots en el mateix llenguatge. Pues sí, por supuesto. La droga es un producto psicotrópico que actúa sobre el sistema nervioso. Ahora, explíquese de psicotrópico y a partir de ahí ya no sé. ¿Qué es psicotrópico? Que actúa sobre el sistema nervioso básicamente de 3 formas. Una deprimiendo el sistema nervioso, otra estimulándolo y otra distorsionándolo. ¿En eso estamos de acuerdo? A partir de ahí Yo voy a decir una cosa. Pero es que yo creo que cuando se habla del tema de drogas, no puedo hablar únicamente de la droga en plan intelectualizante la cuestión. Yo creo que es un problema social que tenemos ahí, que está en el carrer, y lo que es evidente es que yo, que me opose precisamente a la legalización y a que introduzcan nuevas drogas en el mercado, que ya ni en moltes, y no sería una nueva droga, sino permitir que una droga que al fin y al cabo no es ni más ni menos, como es una droga primaria, como es el hachís, y es el porro, vamos, el porro y la marihuana y tal. Todo eso son drogas primarias, efectivamente. Y ya no hay 3 drogas, naturalmente que les llaman 3 drogas. Nosotros tenemos una cultura que acepta unas drogas que tenemos, desgraciadamente o afortunadamente, incorporadas a nuestra cultura. Pero no hay que hacer más. Y ahora es una pregunta que voy a dejar en el aire. ¿Quién beneficio aporten las drogas a la humanidad? ¿Quién beneficio aportan las drogas al individuo que les consumís y al entorno que el rodea? Una droga, como bien dicho así, yo creo que hacemos. La pregunta es capciosa. ¿Cuánta cantidad es peligrosa o no es peligrosa? Porque evidentemente a cualquier persona que se le pueda dar un porro para fumar, ninguno se va a hacer adicto
Perdona, ninguno se va a morir, de la ninguno le va a pasar nada. Es un planteamiento desde la ignorancia. Y perdóname, lo digo como especialista y como profesional. Para mí es una cuestión de hipocresía fundamental. Me parece lamentable que se está hablando aquí de unas drogas cuando cualquier chaval de los que está aquí se puede ir a un bar y tomarse una botella entera de whisky y morirse en el acto. No, no, no. Eso es una hipocresía lamentable. Entonces aquí, pero quiero que tenga muy claro que un porro para una persona puede ser un grave alucinógeno. Y el mismo porro para otra, yo lo he visto y lo he presenciado. Vamos a ver, hay informes científicos tan válidos como el suyo que desmiente totalmente lo que está diciendo. Científicos mucho a lo mejor más preparados que usted en drogas, a pesar de toda su carrera, y lo siento en el alma, no quiero ofenderle, pero científicos italianos, daneses, holandeses, que están hartos y hasta la OMS está ya planteándose que hay ciertas cosas que no son drogas. Y hay una cosa fundamental también, el whisky y el tabaco están patrocinados por los grandes trus económicos. Entonces, la gente que hace pantalones vaqueros y hace también... No, estamos al origen de la cuestión, perdone. Estamos en donde está el origen. La hipocresía. La hipocresía lamentable de la sociedad. Y pregunto a la sociedad. Y además le mando un mensaje. Hipocresía absoluta. Le mando un mensaje a la sociedad. Primeramente, ¿para qué le sirven las drogas? Pero bueno, ¿a usted qué le importa? ¿No va a pasarlo muy bien? ¿Cómo que a mí me importa? ¿A usted qué le importa? No, señor, no tiene que importarle nada. ¿Cómo que no? A usted no le tiene que importar. Mire usted, ¿Con quién me hago yo en la cama? ¿Cómo? Una lo que sea, porque me voy a llevar una cabra o una rana de China, me da igual. Y a usted no le tiene que importar. De la misma manera que yo me puedo fumar un porro y a usted no le importa nada. Esto es un debate muy serio. Hombre, estoy muy serio lo que digo yo. Usted no tiene que meterse en mi vida para nada. No, yo no me meto en su vida. Claro. En absoluto. Por Dios, ¿por qué va usted a prohibir a mí que yo fume un porro? ¿Pero de qué? Hombre, por Dios. Estoy prohibiendo que usted fume. Usted está actuando como un inquisidor. Un moment, señor Tena. Un moment. Escoltem al señor Barceló, al señor Paladella, ya no lo hemos escoltat. El señor Barceló le gusta pensar que el asunto es un problema, que el asunto es un drama. Pero usted no se da cuenta que los dramas y los problemas siempre tienen un pasado. Si usted dijese, hombre, es que las drogas siempre han sido problema, como usted las siente ahora, es una cosa de la calle, pero si es que esto ha venido con la prohibición. Lamentablemente, esto ha venido con la prohibición. Perdóneme usted, la razón para iniciar estudios sobre si se prohibirían drogas en los Estados Unidos en 1912, calculó que había unas 200.000 personas que, vendidos libremente, le digo, no ya en farmacia, vendidos al kilo por correo, o sea, podía usted comprar 5 kilos de heroína y metérselos en su nevera por un precio equivalente al que ahora serían unas 1.750 pesetas, kilos de heroína pura. Ellos llegaron a la conclusión de que tenían 200.000 personas que usaban regularmente opio, cocaína, heroína, estas tres drogas y morfina. Un momento, no. Ahora, después de la prohibición, se calcula que los usuarios de estas drogas no son 200.000, sino que pueden ser mil veces más. Pero espere, en aquella época ni uno solo cometía un delito, ni era discriminado por el hecho de usarlo. Y ahora prácticamente todos los que las usan son discriminados por el hecho de usarlo, cometen delitos y además están obligados a frecuentar ambientes delictivos. Para mí ahí el señor Palanca, que ha intervenido. Un dato importante, y es que estamos usando la palabra uso cuando... Para mí el tema no es droga sí o droga no, sino uso o abuso. Es una cuestión de cuantidad. No es cuestión de cuantidad. ¿De qué es? Es cuestión de actitud de la persona, pero a mí, y per això dic que no es trata ni de repressió ni de legalització, sinó de una persona quan utilitza una droga, una substància, pot utilitzar-la correctament per a passar-ho bé, per a divertir-se, però el problema moltes vegades, per a mi, quan apareix, és quan aquesta persona utilitza, abusa d'alguna manera d'una substància per a tapar les seues pors, per a tapar els seus conflictes, el xicotet que es sent a l'hora d'entrar en un cercle d'amics, a l'hora d'afrontar les seues dificultats, dir, per a mi el tema n'hi hauria que tratar-lo i enfocar-lo, dir per què una persona utilitza les drogues i què és el que està tapant darrere d'elles. Jo veig el que decía Antonio Escotado, que és el principi. Jo exijo, entre otras cosas, que se puntualice que no es un problema cuantitativo, sino cualitativo. Hay quien necesita dos botellas de whisky para trastabillar y hay quien con dos cervezas monta un cisco. Hay que con un medio porro de la misma calidad que su compañero alucina, y eso lo he vivido yo, lo he visto en un psiquiatra catalán. Y hay con una lechuga también, seguro. Bueno, pues te la comes tú. Pero espera que se seque.
Entonces, quiero decir que el concepto de droga dura o droga blanda, si no incluimos el concepto de la persona que la consume, no me sirve. Sí, pero todo, ¿y entonces por qué se prohíben las drogas en vez de las personas? Tú estás hablando... Escoltemos a Julio Alberto. Julio Alberto, ¿qué volía a decir usted? Hay una cosa que está clara. Hay una cosa que está clara. El metabolismo de las personas no, no, es diferente al de cada uno. Yo tomé 25 gramos de cocaína una noche y no me quedé muerto. Yo he visto morirse a un amigo mío con un gramo de cocaína y por tomarse una pastilla para dormir. ¿Qué diferencia hay? Evidentemente el consumo. Vamos, yo casi me mato. Pero no me maté, estoy vivo. Y él se mató con un gramo. El metabolismo, hay una cosa que está clara, que el metabolismo de la gente es diferente el de cada uno. Hay gente que asimila las drogas de una manera y hay gente que asimila las drogas de otra manera. Pero vamos a hablar en serio, por favor. Hay un punto fundamental que es, ¿quién es el Estado para prohibirme a mí que si descubro en casa que machacando una hoja de alcachofa con media aspirina y un poco de Tanagel, me hago un canuto del copón y me lo paso maravilloso? ¿Quién es? Yo no lo entiendo. Bueno, ¿cómo que no estamos hablando? Estamos hablando de que hay hojas de coca y hay peyote y hay de todo. En este momento está en la sociedad. ¿Cuántos años tiene? En la sociedad en este momento hay un debate distinto. Entonces te lo puedes... Un momento, pobre, señor Bogán y señor Tera. Escoltemos al señor Barceló, por favor. Entiendo yo. Yo he venido aquí creyendo que es el debate que tiene la sociedad en este momento. ¿Y por qué surge este debate, primeramente? Bueno, porque ya un momento que yo creo que por un desliz se saca este debate a la palestra. No era oportuno. Porque no era oportuno. El debate porque la gente cree la gente es tonta. O sea, hay una actitud paternalista por parte del gobierno. Es decir, los españoles son todos muy poco preparados, no saben lo que es nada. Y lo mejor es prohibírselo todo. ¿Qué es la libertad? ¿La libertad es consumir drogas? Pero qué tonto, eso sería un cura maravilloso. Pues las drogas lo único que hacen es esclavizar a la gente. No, no, eso es un gravísimo error. Las drogas no están para esclavizar, las drogas están para esclavizar a la gente. Usted toma whisky, usted bebe whisky. Yo sí. Usted bebe whisky, fuma un pitillo y luego dice que las drogas son malas. Eso no, 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 perdón, perdón. Eso es maravilloso. Que el whisky sea bueno. Si no estoy diciendo eso. Bueno, pues entonces yo pido la misma actitud para el resto de las palabras en mi boca que yo no he dicho. No, no, pero yo lo que digo es que las drogas son malas. Y además digo que la calificación de drogas blandas o drogas duras... O sea, usted drogadicto. Yo no soy drogadicto. Pero lo de que las drogas son malas... Usted bebe whisky es drogadicto. Es, por ejemplo, entonces, si un señor fuma un porro, no es drogadicto. Pero que no me ponga mis palabras en la boca. Pero quiero sacar consecuencias de eso. Usted quiere sacar las consecuencias que a usted le parezca y le dé la... No, usted para mí está actuando. El debate que hoy tiene la sociedad española y las tragedias que tiene muchas familias españolas, es motivada por las drogas. No, señor. Por la ignorancia. Es motivada por la ignorancia y la prohibición. Por la ignorancia. A los 12 años, 13 años, no se puede exigir información y conocimiento. Claro. Y cuando yo te digo que hay un 30,86% de niños de menos de 5 años en las escoletas valencianas que consumen alcohol inducidos por su familia... A mí no me habléis ni de libertad ni de responsabilidad. Estamos también contra el alcohol, si no decimos que era. Pero bueno, hay una cosa que nace un niño con dos cabezas y tampoco hay libertad. Si hiciéramos una encuesta y cogiéramos a 100 niños de 14 años y le preguntáramos qué es un micropunto, qué es un éxtasis, qué lleva el éxtasis, qué lleva la cocaína que le dan, el gramo de cocaína, la mayoría de los gramos de cocaína que le dan van cortados con lactófilos y con ludocaína. Natural. Es decir, no se están tomando, un 0,7, un 0,8, un 0,9 de pureza de esa. Nada, es nada. Si dijeran lo que es el porro, el polen, el esto, el otro, y dijeran, ¿qué sabéis de todo esto? No saben nada. Un niño de 14 años no puede saber. Sabe del alcohol, porque el alcohol lo hemos consumido durante toda la vida. Saben de la pandilla, porque se ha fumado toda la frente vida. Al clan familiar. Yo creo que falta una información en las escuelas. Claro. Falta una información, para que sepan qué toman y el efecto que puede realizar en sus cuerpos y en las personas. Y lo que están consumiendo. Es que no saben nada de nada. De hoja de coca. Y en Estados Unidos se dieran campos donde se pudiera hacer heroína, Estados Unidos estaría patrocinando la heroína y la cocaína porque sería suya y la comercializarían ellas. Entonces, según todo eso, yo cuando hablo así de drogas, la verdad es que me parece que estamos haciendo pues un brindis al sol a favor de algo que no es la libertad. Porque aquí se ha dicho, se ha hablado de ignorancia, hemos hablado de ignorancia, de discriminación y demás. Aquí se han oído tres casos de tres personas que son tres tragedias. Pero la culpa la tienen las personas. Pero por Dios, claro. ¿Qué es la droga? La droga cuando se ingiere, se esnifa o se fuma,
cambia el comportamiento de las personas. Pero usted cambia... con experiencia porque lo han contado. Perdona, ¿cuántos drogadictos has tratado? Que usted, probablemente. Más experiencia en drogas que usted. Y, por eso probablemente prohibir, ¿no? Que toda la claro. gente que esté aquí. O sea, yo voy al cine... En mi propia... Claro. En mi propia... Un momento, por favor. Propia, pero demane, yo voy al cine, no me gusta. Demane a todas las personas, señor Tena, un momento. Señor Tena, señor, un momento. Demane a todas las personas que están escoltando en el plató que tengan respeto por las personas que intervienen en la tabla. Yo admito... Diga. Admito... que desde el punto de vista de creer que esto es la libertad de uno y todo eso, me parece perfecto que la gente aplauda cuando se dice drogas sí, muy bien. No, no, las no, consecuencias, perdone, está usted, está las usted, consecuencias... Está usted no, haciendo, haciendo maniqueísmo, señor, que le pasa. Me remito tranquilamente a la propia sociedad. Pero, en este momento la sociedad española está rechazando... Está rechazada y preocupada por la presencia de drogas en la calle. Es peligroso que usted sea senador. Tranquilícese usted, Barceló. No, hombre, lo que pasa es que usted... hoy el sistema que tenemos de vida es nefasto. Llevas a los niños al colegio a las 8 y los sacas a las 8 y los padres ven dos veces y cuando cumplen 18 años no los conocen. No sabes si toma drogas, si no toma... Claro, es un desastre. Que usted a lo mejor adolece de algún defecto en el oído. No, no, no. Y a lo mejor no me oye bien. Pero yo he dicho información exhaustiva y control por parte del Estado de las drogas. Eso lo primero. Aquí nadie está diciendo, ala, alegremente, Horacio, porque yo no me drogo, querido senador. ¿Me entiende? Yo no soy... No tengo esa experiencia que usted tiene, carnal, terrible, que puede ser muy dolorosa. En el caso de amigos míos, que a lo mejor han hecho una pequeña incursión en la droga, no les ha pasado ninguno nada. Ahora, conozco padres de esos amigos alcohólicos profundos que llegan a casa y le dan una soberana paliza a la mujer y a los hijos y cosa más que el Estado por lo visto no se preocupa. Ahí senadores como usted no levantan la voz pidiendo que se prohíba el alcohol otra vez, ¿no? Hay un plan nacional contra la droga multimillonario. ¿Qué hace con esos millones? No, sobre la droga, no contra. Sobre, la droga. No contra. Sobre. O sobre la droga. ¿Qué hace con esos millones? ¿En qué los utiliza? En información, en educación, en prevención, en asistencia, en reinserción. No, señor. Desgraciadamente no los utilizan eso. ¿En qué los utiliza? No lo sé. Ah. Notable. Pues lo que, hombre, pasa, lo que le pasa al señor Barceló, yo le comprendo, es que él tiene la necesidad de un significante demoníaco. O sea, una vez que el demonio se fue, porque se fue ya en el siglo XVII y medio, XVIII, sigue siendo necesario que haya un demonio, un real demonio. Es decir, un ser totalmente negativo en alguna parte. Eso son las drogas en nuestro tiempo. Entonces, es un contenido que por su pura negatividad uno dice, caray, las cosas realmente llegan al ser porque tienen algo de existencia, tienen algo de positividad. Nadie duda. La droga no tiene ninguna positividad. Pero si nadie duda lo que tiene igual que el demonio. Pero lo que es evidente... Lo que es evidente es que las drogas destruyen. No, eso no es evidente. Mire usted, Barceló, yo tomo todo tipo de drogas legales e ilegales. Todo lo que crea soy profesor y afortunadamente todavía no me he destruido ni me he licuado. Y eso no. Tomo todo tipo de drogas legales e ilegales desde hace 35 años. Y el abuso, por ejemplo, de poder también destruye. ¿Me permite un segundo? Lo que es evidente es que la gente no es tonta. La gente le interesa. Señor Tena, un segundo, porque es que en Semana en Paz, ahora nuevamente... Desde IBI, ¿no está la conexión? Bueno, pues no está la conexión, cara. Perdónenme. Un hombre que sabe y conoce es un hombre libre. Un hombre que no tiene constancia de nada es un hombre preso. Y a los estados les interesan gente presa. ¿Presa de qué? Del pánico ante algo desconocido. Y cuando no hay información, hay miedo. Y en el miedo es donde el Estado se lava las manos. El debate es este. Y usted se quiere escapar por la puerta de ahí porque es el que le da pánico a usted. Hombre, claro. Esa es la libertad auténtica. Yo pregunto, ¿el debate es de que el Estado va...? En el debate se incluye todo, señor. No, hombre, todo, Dios, todo aquello que confiere clarividencia que a la gente el tema que está viendo, ¿no? De legalización o no, legalización. No, no, no. Además, preguntas. El debate sobre las drogas, ni un porro o no. No es cuestión de ni un porro, es cuestión de información, de prevención, de educación, como desde este programa se está planteando o no. Estos són alguns dels aspectes que estem plantejant. Anem a veure què pensa el nostre públic. A veure, bona nit. Bona nit. Me diuen Pepe i
Bueno, quisiera decir que soy fumador de chocolate y marihuana y que veo que no tiene ningún problema, ¿no? Que creo que la sociedad tendría que dar un poquito de manga, ¿no? Y un poquito más cómodo, ¿no? Y si hay algún problema es la mentalidad de la gente como Miguel Barceló, que, no sé, lo veo una postura un poquito que no saben verdaderamente o no están informados, ¿no? O no lo han vivido como lo he podido vivir yo, como lo ha podido vivir pues nuestra... ¿Desde qué edad fumes porros? Pues hace una década. ¿Cuántos años tens ara? 27 años. Desde que tenías 17 años. Por ejemplo. ¿No tens por de caure en un altre escalón, la heroína, por ejemplo? No, para nada. En absoluto. Nunca. ¿Y los testimonios de personas como este chico que han visto en Ibi que tenían un problema real con las drogas? Bueno, pues es así, ¿no? No tiene más... No tiene más. Depende historia. De cada uno. Depende de cada uno. Señor Barceló, ¿está de acuerdo en eso? No, yo no estoy de acuerdo en eso. Yo sé muchísimo el discrepar. Es estupendo. Y tú dices que fumes ya durante 10 años, está fumando chocolate y no tienes ni necesidad de fumar chocolate. Fumes, bueno, porque sí. No sé si te aporta tú algún beneficio. Y de que tú crees que no vas a pegar a un escalón mayor, pues bueno, serás tú un caso. Bueno, yo quería porque hacer yo conecto muchos casos que no se asignan. Yo quería hacer una precisión respecto, supongo yo, que hay personas aquí que a lo mejor piensan lo que pienso yo, a lo mejor, que es los que estamos a favor de una o no legalización, a favor de esa libertad y de que haya, no un control, sino sencillamente que haya información continua sobre eso, no estamos a favor de las drogas o en contra de las drogas. A nadie nos interesa tener familiares metidos en follones de heroína, de casos como el que nos han presentado, porque son lamentables. ¿Cómo se llega a eso? Evidentemente por una situación familiar, por una situación laboral lamentable, porque no hay trabajo, porque no hay ilusiones, etcétera. Y por la prohibición. Exactamente. Pero para que todo vaya mejorando, evidentemente con la prohibición no se consigue nada. Lo que se consigue es que a mí me puedan atracar a cualquiera de vosotros porque el pobre drogadicto, que es un enfermo, no tiene dinero para esa sustancia. Y por ende se la dan adulterada. Y mueren no por sobredosis, sino porque está adulterada la heroína. Con lo cual significa que estamos con tres peligros. Que te atraquen, que se mueran por mala heroína y además que estamos todos con problemas familiares y con gente cercana que está muriendo por eso cuando no debería pasar así. Oye, invasor, ¿qué ocurre? Deja la palabra a los demás. Perdón, estoy haciendo un breve resumen y cuando quieras la tomas tú. Y sencillamente lo que digo es que los que estamos a favor de esto o en contra, los que estamos a favor de una normalización del mundo de la droga, significa que no queremos para nosotros eso. Pero evidentemente con los prohibicionistas y las inquisiciones ahora sí, no se llega a nada. Ahora sí, señor Bogart. Él no estaba hablando de heroína, sino de cannabis. Efectivamente. Y yo te puedo garantizar que hay chavales de 15 años que llevan 2 años consumiendo y han pasado de ser alumnos brillantísimos a perder curso. Han dejado 3 meses de fumar y han sacado 2 matrículas y 2 sobresalientes. Y que para determinadas personas el cannabis es más o menos inocuo, como por fortuna para ti, y para otros es causa de cuadros psicóticos, a veces reversibles y a veces irreversibles, lo que se llama esquizofrenia o locura. ¿Eh? Pues eso lo desmiente el doctor Giancarlo Torni en Turín, que tiene... Pues que le dé por culo al doctor en funciones, perdone, porque yo los veo diariamente a esos pacientes. Bueno. Los trato. Yo trabajo en una unidad de desintoxicación. Vale. A lo mejor, si se produce eso que usted dice, a lo mejor al hombre le gustaría o no le gustaría. Si no te acuestas con una cabra, pues... Pero bueno, yo veo que usted está a la altura que yo me esperaba de usted y me parece que ya la neurología debería ponerse un poco a su altura para ver qué le pasa a usted por dentro. Yo os demane, por favor, que dejemos a banda las cuestiones personales porque no estem en un debate centrado en la cuestión de las drogas, sí, pero... l'alliberament... Hombre, que me parece lamentable consum... que un científico quiera que le den por el culo a un científico este italiano. A vos le diga a usted. Me parece poco ejemplarizante, ¿no? Me llamo Jaume, tengo 43 años, soy abogado, soy padre de familia, no tengo ninguna tara hereditaria, a pesar de que lo de ser padre de familia vino con posterioridad, hacía muchos años que ya fumaba marihuana o hachís. Y en cuanto al debate que estamos sosteniendo, a mí ha habido una intervención de la mesa, la del senador, el señor Barceló, que con todos los respetos me parece estar recordando, si sustituimos la palabra droga de su intervención, yo creo que las palabras son exactamente las mismas que se utilizaron hace unos 10 años, no recuerdo exactamente, para hablar del divorcio,
del aborto o de la pornografía. Me parece que los argumentos son exactamente los mismos. Por lo tanto, pediría, y más si me por parte de los cargos públicos, en definitiva emanan de todos, que tuvieran un poco más de, si no de seriedad, por lo menos que actualizaran un poco más sus conceptos. Eso es todo. Pero... Digue, senyor Barceló, en qualsevol cas, torna bueno, a dir que el senyor Barceló ve a títol particular i no en absolut com a exsenador. Diga. Que se refiere usted en cuanto al divorcio no tiene nada que ver conmigo, ni yo hago esto. A veces hay un falso progresismo, un falso modernismo hablando de las drogas, como que eso es un paso hacia adelante y demás. La droga no es un paso hacia adelante. Las drogas esclavizan y las cosas que esclavizan es un paso hacia atrás. Y si no, pregunten a muchas familias, el hecho de que haya una persona que, bueno, no haya caído en eso y haya fumado los porros que haya querido, no le pase eso, no quiere decir que eso sea la regla general. Insisto que lo importante para mí, creo, es el no subir, el no aumentar más el muestrario de drogas que hay en el mercado. ¿Por qué? Porque es que las que hay había que quitarlas también, naturalmente. Y lo otro importante también para mí es reestructurar el ocio. En este momento tenemos una juventud que tiene un ocio desbordado, sin organizar, que a veces se pasan días incluso sin dormir y consumiendo de alguna forma las drogas de diseño que en el momento no tienen ningún perjuicio, pero que probablemente cuando despierten del letargo del sueño médico o del sueño clínico, sí tengan perjuicio. Claro, yo me opongo a las drogas y me parece, acepto. Yo no reivindico la vuelta a nada. Yo lo que reivindico es que no haya drogas. Simplemente eso. Y los demás, los que quieran que haya drogas. Bueno, pero usted lo reivindicará o no reivindicará, pero las drogas se están vendiendo en todos los puntos de la calle. Si las drogas tuviesen un régimen diferente que el que tienen, se venderían en las drogarías o en las farmacias. Tendrían bastante menos puntos de venta. Bastante menos puntos de venta y sobre todo la gente sabría qué toma. ¿Por qué demonios hay... El señor Bogani no sabe qué se emplea el dinero del plan de las drogas. Pero bueno, habla de soluciones. Sí, pero, de soluciones. Pero hay una cosa mala. La solución es la prohibición. No hay manera de acabar una... Y la legalización. Bueno, vamos a dejar las cosas como están. Se llama... Tú has hablado de esclavismo. El mayor esclavismo del hombre es la ignorancia. Eso está claro. También, naturalmente. Está la pérdida de libertad, que los especialistas no sabemos, el bien más preciado del ser humano, la libertad. No te respondo, la libertad. Pero hay una cosa más importante. ¿La solución cuál es? Hombre, reestructurar de alguna forma el ocio. Digo el ocio porque cuando se habla de drogas siempre se habla de la juventud. Y no quiere decir que las drogas estén únicamente en la juventud. ¿Estamos de acuerdo o no con que en la calle se compra heroína, cocaína, hachís? ¿Estamos de acuerdo? Bien, pues tal y como se compra ahora, ¿estamos de acuerdo en que están brutalmente adulteradas y las personas no se pueden informar de qué es lo que compran? ¿Sí o no? Sí. Bien, ¿a usted le gusta que las gentes, además de tomar drogas, las tomen desinformadamente? No, yo me gusta que la gente no tome drogas. Diga usted sí o no. Eso es lo primero. No me gusta que la gente tome drogas. ¿Desinformadamente? No, ni desinformadamente ni... Bien, pero ya que las toman a pesar de su deseo, ¿cómo quiere usted que las tomen? ¿Informada o desinformadamente? Que tenga información, naturalmente. Bien, entonces, ¿cómo puede usted estar en contra del cambio de las... Hace falta una educación, en principio, ya, pero para usted sabe que para aprender a nadar hay que meterse en el agua. Viene informado que no se debe de jugar. ¿Cómo se aprende a nadar sin meterse en el agua? Es decir, ¿cómo se aprende el amor sin tocar a otro? Vamos a ver, aparte de, por ejemplo, los viejos asesores clericales para los matrimonios, que era curioso, puesto que teniendo voto de castidad, los que aconsejaban cómo tenían que comportarse los esposos eran los clérigos. Ahora tenemos unos nuevos clérigos en materia de drogas, que muchas veces han sustituido la sotana negra por una bata blanca. Pero eso no cambia su discurso. Sigue siendo el mismo discurso. El discurso de la satisfacción de prohibirle a otro una cosa... Y unilateralmente, el legalizar las drogas que en el resto del mundo están prohibidas es una barbaridad, en mi concepto. ¿El qué? El legalizar las drogas que están prohibidas en el resto del mundo. Pues en un país malo. No, no, perdón. Pero si las toma todo el mundo. Reformando el sistema. En Holanda todos se compran cannabis y marihuana de distintas clases. Lo están reformando. Y lo que pasa es que usted está maniqueando aquí y haciendo ver que los que estamos a favor de la normalización en el mundo de la droga y sobre todo de que no haya tanto muerto, ni tanto atraco, ni tanta desgracia, usted lo que le estamos a favor de que todo el mundo se drogue. Y eso es mentira. O sea, no ponga en la boca a los demás siquiera ideas que puedan parecer a eso. Un moment a la taula, a veure este senyor d'aquí, vol dir, diga, perquè hi ha moltes persones del públic que volen opinar, diga. Bona nit, me crida Andrés. Jo soc una persona que he fumat un grapat, o sea, que m'agrada fumar.
trabajo en astillero, soy un... y me empenche un andamit, fa lo que siga. Y mai la vida me caigo de ningún puesto. Una otra cosa, he visto gente que ha bebido alcohol y se ha visto tirados, reventados y hasta alcohol. Y hay tres dones de hoy en día que antiguamente, se recuerda usted cuando decía, use usted pastillas adelgazantes Bustain. Bustain, pastillas para adelgazar. Y los dones se les minchaban. Y hombres como estos, que dicen muchas cosas, tienen otalidons y cosas para dolor de cap. Se fa mal el cap, evidentemente, ¿no? No, pero mezclate en el cap, en el carajillo. A vos sí me entiende, que son las mezclas de las cosas. Ni así que mezcla una cosa en la otra. Un porno fan de mal a ningún. Mentira. A ningún. A ningún. ¿Qué dice que mentira? Mentira. ¿Mentira? El científico. Diga, señor Bogani. Justifíqueme usted. Pues que yo he visto a gente consumir, no un porro, sino cuatro chamadas y alucinar. ¿Alucinar de un porro? Sí. Dígame quién. No, es un compañero... Por favor. Catalán. Una persona pasebal, tampoco. ¿Qué fumo? ¿Qué fumo? ¿Heroína, sí, cocaína o algo? No sé. Parece que solo porque en el gremio el sachis, de la psiquiatría que no lo había probado, perdone, jamás, perdone. No era fumador, le pegó cuatro chamadas a un porro y perdone, alucinó. El hachís es el hierba. Anda con gente muy la hierba no se está mal a nadie. Cada dos por tres. Bueno, es que no soy tan demagogo como tú. El demagogo no sé. El primero es usted. Ah, si usted me mezcla una hierba mezclada con otro producto más fuerte, entonces sí. No. Pero la hierba no perjudica a nadie. De ese mismo porro fumaron otros y no les pasó nada. Ya, y entonces. Pero pues esa persona no había comido algo, no sé. Explíquemelo, es que yo no lo entiendo. Yo no entiendo eso. No habrá aquella chica de ahí. ¿Por un porro una persona se cae? A algunas personas sí. Ahora dígame usted. Y por eso lo va a prohibir. Un momento, escoltem ahora al público, por favor, a la taula. Diga. Yo pudiera prohibir algo, te prohibiría. Un momento, señor Bogani, por favor. Bueno, yo en principio decir, me llamo Laura y lo que quería decir es que, en principio decirte, Emilio, que entiendo que estés absolutamente rebotado, pero bueno. Aparte de eso, decir que aquí se está olvidando una cosa absolutamente fundamental. Yo trabajo muchos años con drogodependientes, soy psicólogo, y entonces puedo deciros que realmente las drogas, y no la droga, sino las drogas, están a quienes afectan es a los preadolescentes, a los adolescentes y a la juventud. Y aquí hay varias variables que desde un punto de vista psicológico se están obviando. Muy bien, señor Tena, decir el abogar por la capacidad de decisión de los individuos, de maravilla. Pero yo no puedo estar de acuerdo y esa capacidad de decisión jamás puede ser la misma cuando hablamos de preadolescentes y de adolescentes, por una cuestión obvia, psicológica, por una cuestión de procesos madurativos. Por tanto, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Usted y cualquiera de nosotros puede tener una capacidad, puede valorar, puede tomar sus propias decisiones, lo cual me parece idóneo, genial, pero no podemos generalizar, porque no debemos de olvidar que son los jóvenes claro, a quien mayoritariamente... ¿Usted pensará entonces que el voto de un obrero no es el mismo que el de un científico? No, yo pienso, vamos a ver, exactamente, a ver, Emilio, estoy de acuerdo contigo. El mismo. Vamos a ver, entonces... Es importante esto tenerlo en cuenta. Por otra parte, aquí hablamos de una cuestión de seguridad ciudadana, que, ojo, yo no desmerezco en absoluto la importancia que tiene la seguridad ciudadana, pero yo diría más bien que esto es una cuestión de salud pública e individual. No queremos que nuestros jóvenes aprendan a modificar su comportamiento. La juventud, un importante sector de la societat que té un problema real amb les drogues i que estem tractant de debatre en este programa. Ja saben vostès que cada nit fem diferents connexions amb Amàlia Garrigós en Ràdio 9 i en el seu programa, que encara no ha començat, però sembla que ja té moltes telefonades. Bona nit, Amàlia. Bona nit des de Ràdio 9. No ha començat. Començarà a les 12 de la nit, però estem rebent telefonades des de les 10. I no només des de les 10, perquè al llarg de la setmana, en el nostre programa, el passatge de la nit, moltes persones ens han telefonat, encara que no anava al tema de les drogues, per a donar el seu testimoni. I què diuen? Això mostra el gran interès que desperta aquest tema. Per exemple, em va cridar especialment l'atenció el testimoni d'una xica de 16 anys, que li diuen Maria, i que consumís drogues només els caps de setmana, per a passar-s'ho millor i per a estar més desperta. A Maria li preguntàvem quina classe de drogues consumia, i la resposta va ser esta. Pastilles, d'èxtasis, espirit, i no sé, i porros de Maria o xocolata. Tu consideres que eres addicta? No, pressupost que no, perquè ara mateix te l'explicaré jo. Antes sí que era un poc, no? Perquè si no eixia un dissabte o alguna cosa, em quedava en casa plorant i, no sé, un mal rotllo, no? Però ara no, ara ho comprem més i sé que si no tinc diners jo no puc fer res, jo em quedo en casa, saps? I miro la
tele o puc anar a xocolata sense fer-me drogues també, saps? Que no sóc addicta i això m'ho faig només, pues, no sé, per passar-me un rato més bé o si estic molt cansat, pues, perquè em despejo un poc, igual com és que els agrada l'alcohol, que tampoc és precis que siguin borratxos, que se ho fan un poc, pues, per anar un poc ambientat. Consumís drogues tots els caps de setmana, però no es considera un addicte. A partir d'aquest testimoni van haver moltes respostes, entre elles la d'una xica de 19 anys que deia que sí, que Maria és un addicte, encara que només consumisca els caps de setmana. Un addicte dels caps de setmana, i que no cal enganyar-se. És curiós perquè la major part de les persones que ens telefonen són molt joves, entre 15 i 25 anys és la franja d'edat més comú. I uns defes en el consum i la despenalització de les drogues, amb algun matís que altre, i altres estan absolutament en contra i no estan disposats ni a provar-la. Hem preguntat a la major part dels joves si els caps de setmana, quan ixen per ahir, proven l'alcohol, beuen alcohol i fumen tabac. I és curiós, eh? Conclusió, 4 de cada 5 oients joves que ens telefonen fumen o beuen o les dues coses el cap de setmana. No és una dada estadística, però és una mostra clara dels centenars de persones que ens telefonen ací a Radio 9. Américo, des de València, deia que cal donar informació profunda sobre el tema i després proposa un referèndum a tota la població per veure què opina la gent. Alguns no estan a favor de la legalització, però tampoc estan a favor que es perseguisca d'aquesta manera als consumidors. I també he de dir, Antonio Escotado, que molts oients joves fan referència a alguns dels seus llibres. I una oient que li diuen Pilar des de Benimamet va tindre el detall d'enviar-me, l'he reduït, este llibre de 100 pessetes que es diu Les drogues, de los orígenes a la prohibición. I en la noteta que posa ací darrere, ja que vostès estaven intentant definir la droga al principi del programa, vostè definís per droga el que fa milers d'anys pensaven Hipòcrates i Galeno, pares de la medicina científica. La droga és una substància que, en lloc de ser vençuda pel cos, és capaç de vèncer-lo. Ahí està la definició, no sé si Antonio Escotado encara mantindrà aquesta mateixa definició de les drogues. Ens donarà peu per a més elements de reflexió. Alguna cosa més, Amàlia? Només volia dir que hi ha una xica, Patricia, que diu que la vida és un rotllo perquè tot és droga. El sexe, la companyia, el treball, els dolços, la televisió i la ràdio. En un tot humor, possiblement, ho dirà, no? Sí, enganxeu-vos a la ràdio, ací a Ràdio 9, i marqueu el 950-90-90. Tornem després. Tornarem després, efectivament, saben vostès... I una ratlla de speed que dius que no saben... Molts no saben què és, però que... Bueno, o coca, o cocaïna, lo que vulgues. Tu li pegues a tot. Segons, jo me faig... Lo normal és fer-se un... Una, per exemple, en el meu cas, una pastilla, un èxtasis, i quan s'acaba a casa. Julio Alberto te vol preguntar alguna cosa. Tu que eres consumidor d'èxtasis, de què està compost un èxtasis? Si te digo la verdad, no lo sé. No, es la verdad, no lo sé. Para mí el problema de todo esto radica en la información, como hemos dicho antes, porque dicen información, hacen anuncios en la tele, no te metas una raya, no te metas un porro, pero nadie sabe lo que es. Sí, pero tú ahora... Nadie sabe lo que es. ¿Sabe alguien de aquí lo que es un micropunto? Algú sap? Anem a veure, Isabel, que ens ho explica aquell xic d'allí que sí que està ben informat. A veure què és el micropunto. Un micropunto és un tripi, un al·lucinògeno. Però hi ha 100 persones aquí, no? No, és com vostè que ha dit que era un èxtasis. Això no és un èxtasis. No, evidentment, creo que no. Ahí usted ha dicho antes que sí. No. Te he preguntado que sabe alguien de aquí qué es un micropunto. Ay, pues es como si fuera una punta de lápiz, ¿sí? Pero que es un tripi. Ya está. Un tripi. Que te da por reír, o sea, que ves paranoia, yo qué sé. Claro. Es un ácido. Un ácido. La gente no sabe. No le oigo. Es decir, se mete las cosas y sabe. Por lo menos, sí, es que yo creo que tengo a los adolescentes, como ha dicho esta chica de aquí atrás, se les tenía que informar desde la base y que sepan qué es lo que hay en el mercado, que sepan lo que se van a meter en el cuerpo. Sí. Acábeme la conversa de José. José, ¿qué volvías a decir? Mira, yo en eso que dices estoy de acuerdo. Pero, por ejemplo, yo que hago la ruta, que vulgarmente se llama la ruta, yo que hago eso veo muchos accidentes de tráfico, Y el 80 o 90% de esos accidentes están provocados por el alcohol, no por las pastillas, ni el spin, ni la coca, ni nada de eso. Y veo más peligroso el alcohol que esas drogas de diseño, o la cocaína, o la marihuana, produce peores efectos. Sí, yo posiblemente pueda estar contigo de acuerdo, pero el que se mete un whisky o dos whiskies con hielo sabe que se está tomando un whisky. Sí, sí, claro. Pero es que el que se mete una pastilla, o un micropunto, o un ácido, o un tripi, no sabe lo que lleva.
Vale, no sabe lo que lleva. Ese es el negocio de la prohibición. Pero la marihuana y el alcohol se potencian, ¿eh? Espera. La marihuana y el alcohol se potencian en el sentido negativo. Estoy discutiendo de la información que debe tener la gente. Y el que conduce y sabe que se va, que se emborracha y que va bebiendo un whisky detrás de otro, sabe que está tomando whisky. La prevención está precisamente en la información. Un momento, despedim la conexió que tenim en José. Gràcies. Una pregunta. Dime. Ara són les 11:30 pràcticament. Te'n vas ara de marxa? No, jo avui a Xile me prendré un whisky i me n'aniré a casa. Un whisky t'aniràs a casa. Efectivament. Avui no hi ha ni drippy, ni àcid, ni res. Jo agarre, vull, per exemple, este fin de setmana no vaig a la discoteca, me'n vaig en la moto a donar una volta. No sóc addicte. Jo quan tinc, agarre, me'n vaig. Me faig un tripe o me faig una ratlla de coca o lo que siga i punto. I no, ni estic enganxat, ni mai ha tingut un accident, ni res per l'estil. I a mi, que no se fan res i han begut alcohol, han tingut accidents, si no per culpa d'ells, per gent que han begut. I jo veig més perillós l'alcohol que les drogues de disseny o la cocaïna, tot això. En qualsevol cas, una recomanació per a tu i per a tantes tas joves que a aquestes hores es preparen per a eixir a esta ruta o a qualsevol zona d'oci. Si bebeu, no conduïu. I en qualsevol cas, si conduïu, tampoc no vos fiqueu ninguna d'aquestes substàncies. Perquè possiblement una no fa res, però segons en cada persona pot ser perillosa. Gràcies, José, per aquesta intervenció en el programa. Fem una nova pausa i tornem ara mateix. A través de quins mecanismes s'hauria de fer la distribució del haixix en el cas que estiguera legalitzat o permès la seva distribució. Li diuen personalment al senyor Carlos Tena, Antoni de Vinaròs, que procure no ser tan vehement en les seues intervencions, i ja tinc que ser apuntades 10 persones que han telefonat a la Cani Benidorm que li donen suport al senyor Barceló, coneixen la seva, possiblement la seva història personal, li donen suport per la defensa de les seues posicions que està fent. Són telefonades que vostès estan fent als nostres contestadors, als nostres telèfons, i estan dient la seva intervenció, les seues opinions i participant en el programa. A mi m'agradaria, en aquest moment, parlar amb el senyor Bogani, perquè ell, com a psiquiatre i neuròleg, ens explicarà d'una manera molt breu i que puguem entendre tots. Abans havien definit les drogues, però ens interessaria, sobretot en el cas del haixix, saber quins són els efectes que produeix. Vostè ja els ha explicat, però sí que m'agradaria saber si són més perillosos els efectes del haixix o de l'alcohol, o depèn de la dosi, senyor Bogani. Jo penso que, en primer lloc, depèn de l'individu, de la persona. En segon lloc, de la dosi, per supost, però que la pregunta no està ben feta perquè, en la meva opinió, el consum és quasi sempre va associat. El haixix pot arribar a matar? A dosis grans, sí. Dosis grans, de què estaríem parlant? De quina dosi? ¿Cuándo? De un consum excessiu i de colp. Però quan i quién? En los cinco continentes, quan i quién? Yo, como soy de origen italiano, por si eso le sirve al señor, para que no se ría tanto, Una altra qüestió, senyor Bogani. Què passa en el cap d'una persona quan algú es fa un porro? Quins són els efectes que li pot produir? Pot tindre un atac d'autoagressió, pot tindre un accident de tràfic del que no se parla sovint, però que ja els moviments són menys harmònics i més lentos, i pot tindre conseqüències greus en certes persones el conduir havent consumit haixix. Qui ha tastat? Hi ha molts més accidents també i traumatismes en els consumidors de haixix que els que no ho fan. Crea addicció? Però jo no vull que establir una lluita en aquest moment de si és més greu l'alcohol o el haixix, perquè és que me pareix que no s'està la qüestió. Segons l'individu, segons la persona, tindrà una repercussió més greu o menys greu. Crea addicció el haixix? Sí. Lo que pasa es que es bàsicament... En el moment que vostè diu això, el senyor Escotado, el senyor Tena, diuen que no. Bueno, allà d'ells. Està la informació com a especialista. Crea una addicció psicològica. No crea una addicció física tan fort com la provoca l'alcohol o, per exemple, l'heroïna, que seria el prototipo d'addicció física. Però hi ha gent que, si no fuma tots els caps de setmana i no es fa algun porret tots els dies, troba la seva vida buida. Qui ha tastat el haixix té més probabilitats d'enganxar-se a l'heroïna o altre tipus de drogues? Jo crec que hi ha una porta oberta i que possiblement es comença per les drogues més conegudes, que són el haixix i l'alcohol, o l'alcohol i el haixix. Afecta les relacions sexuals, el fer-se un porro? Com?
pot afectar en el sentit de, en primer lloc, disminuir la testosterona, disminuir l'agilitat i l'abundància d'espermatozoides, pot tindre efectes negatius a nivell hereditari i bueno, pues no té totes les virtuts que se li atribueixen a certes persones. Quan parlem de haixix, també caldria parlar de si estem parlant de Maria, si estem parlant de resina, de quina qualitat, el que parlaven antes de les barretxes i del contingut real de cada producte, però no té ningú efecte positiu de cara a l'individu. Señor Tena, que vostè tenia ganes d'intervindre ara. No, és que no quiero hablar en este sentido. Lamento muchísimo no tener que hablar para responder a este señor que con esa alegría hace las afirmaciones y dice que sodomicen a aquellos que piensan lo contrario. Bueno, yo tendría algo que decir sobre esto. Yo no sé si Bogani habla por experiencia propia o porque lo ha mirado con otros. Yo ya dije antes que habría empezado a fumar hace unos 35 años y fumo ocasional o regularmente según me viene. No tengo la menor sensación de ser adicto del hachís, por ejemplo, en el sentido en que me siento adicto del tabaco. Pero si ser adicto significa recurrir o todos los días o varias veces al día, o una vez a la semana o una vez al mes, entonces, ¿cómo describimos la relación que tenemos actualmente con la televisión? Por ejemplo, con la televisión. O con la obediencia. Nadie te ha titulado de adicto, ¿eh? Entonces, en el caso particular de que se diga que el hachís mata, que me digan a quién en España ha matado con un porcentaje de usuarios de entre 8 y 10 millones de personas. A veure, ¿a quién? ¿Cuándo usted diu que ha matado? Sí, en l'estat espanyol hi ha entre 8 i 10 milions d'usuaris, de consumidors de haixís. Uno de cada dos jóvenes, solo que un poco más de uno de cada dos jóvenes conoce el haixís. O lo toma ocasional o lo toma regularmente. Estos son datos del Plan Nacional sobre Drogas. Entonces, la diferencia que tenemos es que nuestros hijos estén fumando una cosa que está adulterada con estiércol de burro, con goma arábiga, con henna, y a unos precios abusivos, o que fumen algo controlado, como lo que se ha fumado desde que el mundo es mundo, porque el cáñamo es muy antiguo. Las primeras referencias al cáñamo están en los libros sagrados de la India. El cáñamo es una droga sagrada para los yoguis indios y para buena parte del mundo asiático, también para muchas tribus, también en China, también para muchas tribus de África. El cáñamo tiene un uso recreativo, un uso terapéutico y un uso sacramental. Habrá que pensar. Bien, eso es un argumento muy interesante. Porque usted entonces piensa que el yonki, como Juan, es un personaje, digamos, que existe tan antiguamente como existen las drogas, ¿verdad? Porque usted sabe que las drogas tienen varios milenios. Sin embargo, el yonki como Juan solo existe desde que se prohibieron las drogas. El yonki es la persona que cumple el pronóstico y la profecía del inquisidor que persigue drogas y que prohíbe drogas. El yonki como Juan es exactamente igual que el brujo arrepentido o la bruja arrepentida en la Edad Media, que a cambio de arrepentirse y dramatizar una primera relación con la magia prohibida y luego una vuelta al redil eclesiástico, se le permite formar parte del séquito inquisitorial y luego llegar a ser inquisidor por derecho propio. Por este ejemplo, señor alto que funcionario de policía. Bueno, diga usted. Antonio, yo sí que diría... Sí, señor Palanca. Yo sí que diría que Juan no es drogadicto o no está en esa situación solo por la prohibición, porque José María, con una droga legal, estaba también en la misma situación. Pero que la legalidad es la droga o no legal. Espera un momento. No se la legalización tan o no estereotipadamente. No es lo que posibilita o impide que una persona se destruya a sí misma. No. No es cuestión de legalizarla o no. Usuarios compulsivos de drogas, como de sexo, como de dinero, los ha habido y los habrá siempre. Pero estereotipos, no, como el de Juan, sí. Estereotipos. Mire, como mire, el de perdone, Juan, lo que no se puede... Es muy inteligente la explicación, desde luego. Lo que no se puede es romper huevos para ver lo que tienen dentro. No es suficiente querer conocer, pero probando. Eso no vale, porque ya está bastante probado y se sabe qué es lo que produce. No, yo he tomado heroína hace unos 30 años y tomo ocasionalmente y jamás me he visto ningún problema como el que me pone el tabaco. ¿Y vos tenés? Jamás. Buenas telefonades y expresarles vos opinions al 950 90 90 fins a les 2 de la matinada. Nosaltres fem així un alto i tornem ara mateix. We'll be right back.
Las drogas sirven para animarnos, para calmar nuestro dolor o para llevarnos por esferas no rutinarias de nuestro ser. En principio, están ahí para darnos más libertad y más conocimiento. Si se rodean de mitología, de adulteración, de embustes, pueden darnos menos conocimiento y menos libertad. La guerra a las drogas es una empresa exactamente tan delirante como la guerra a los judíos, como la guerra a las brujas, o como, por ejemplo, la guerra a la libertad del hombre en general, por ejemplo, la eutanasia. El que las personas tengan derecho a elegir momento, hora y forma de su propia muerte, un derecho que no reconoce nuestro Código Penal todavía, es exactamente igual que las personas tengan derecho a entender más de sí mismas y del mundo gracias a las drogas, y si quieren, a matarse. Pero desde luego el papelón este del yonki, del abusón moderno, esto no existe antes de la prohibición. Señor Bogani. Bueno, y yo lo siento, pero disiento por los cuatro costados. Creo que la información que hay no es suficiente y que incluso muchas veces es manipulada de un modo descarado. Hace poco en Valencia hemos tenido en la prensa algunas polémicas sobre el alcohol. La Organización Mundial de la Salud decía que era perjudicial y en un congreso de cardiólogos decían que tenía virtudes terapéuticas en los problemas cardiocirculatorios. El alcohol es un vasodilatador periférico, no central, y por ende, tanto por esta acción como por la mala síntesis de la vitamina B, es una de las causas de las miocardiopatías en los jóvenes y no resuelve jamás un problema de coronarias. Eso de una parte. De otra parte, el vino no baja el colesterol. Sí que es cierto que una cantidad moderada de vino a aquella persona que no tenga pérdida de control y pueda consumir no le va a perjudicar. Y en cuanto a la eutanasia que decía el señor Escotado, yo creo que tiene toda la razón del mundo, a condición de que la persona que decida sobre su vida y su muerte esté en ese momento preparada, madura, lúcida y serena para tomar una determinación. Dudo mucho de que los adolescentes, en su etapa de maduración y formación psicológica, con el consumo de drogas varias, puedan alcanzar de un modo lógico, biológico, ese equilibrio deseable para todo el mundo. Gràcies a tots els especialistes, a tots els testimonis i al públic. Ho sabrem la setmana que ve, en directe a Carta Blanca des d'ací, des de Burjassot i des de Requena. Bona nit. No es Queen Cheese, así que te guste o no, ha vuelto solo en Burger King. Hola, buenas tardes, noches a todos. Lo primero quiero agradecer al colectivo Laika que nos haya dado la oportunidad a todos de escuchar a Antonio Escotado. Todo esto, como sabéis, pertenece al Festival Donal. Este año han hecho una ampliación, digamos, un aspecto más cultural y gracias a eso podemos tener esta maravillosa presentación. Juan, del colectivo Laika, me pidió preparar una breve introducción a la conferencia del señor Escotado y empecé a pensar, a escarbar en mi memoria lo que había supuesto en mi vida y en mi formación mental, digamos, la figura de Escotado. Echando la vista atrás, recordando muy atrás, recordaba de pequeño haberte visto en la televisión sobre todo, en tertulias, entrevistas, programas, pegándote ahí con algunos personajes. Y la verdad que la primera vez que lo escuché hablar en televisión fue en concreto de drogas. No recuerdo ahora mismo la tertulia o lo que fue. Pero la verdad es que fue un discurso que
a mi mente preadolescente la removió muchísimo. Era un discurso al que no estaba acostumbrado y probablemente tampoco preparado para escuchar en ese momento, y menos aún de una persona que presentaban como académico, filósofo, bueno, un extenso currículum que tiene. Lo que más me llamó la atención de su discurso fue que escapaba completamente al discurso que yo estaba acostumbrado a escuchar, tanto de los medios de comunicación como de mi entorno. Era una época, y de alguna manera lo sigue siendo, en la que los medios nos bombardeaban con anuncios antidroga. Fijo que todos recordamos este mítico anuncio del gusano metiéndose por la nariz, todo ese tipo de cosas. Luego, aparte, múltiples campañas de la Fundación Antidrogas, los parques con jeringuillas, los sermones de tu madre señalando a los yonkis acurrucados en los portales. Pero el discurso de Antonio escapaba completamente de eso. Su discurso estaba completamente fuera de ese debate, completamente polarizado, en el que, curiosamente, para mi punto de vista, los dos polos de ese debate pertenecen al mismo lado o al mismo bando. Uno de los polos era el de la víctima, el enganchado, rehabilitado, el alejado de toda culpa o responsabilidad, que culpa y demoniza por completo a una sustancia inanimada, digamos. Y, por otro lado, está el discurso paternalista, digamos, de el médico, el policía, el rehabilitador, el terapeuta, en definitiva, digamos, el salvador, ¿vale? La víctima y el Mesías, el hijo culpable y el padre responsable, todos eran discursos de los que Antonio huía y por ello acababa enfrentado con estos dos discursos, precisamente. Precisamente él huía, digamos, del consejito, la palmadita en la espalda. Y curioso era que, hablando de droga, de él salían conceptos como libertad, farmacia, autoconocimiento, el miedo del hombre a desmontar esa complicada trama de símbolos que le rodea, e incluso ese miedo a sacar al Mr. Hyde que todos llevamos dentro, aunque ese Mr. Hyde no sea menos yo que el Dr. Jekyll que está por encima. De su boca salió algo que me marcó para siempre al ser preguntado por la legalización de las drogas, no sé si por Jesús Quintero fue en concreto, y él dijo que en ningún momento estaba a favor de la deslegalización de las drogas, sino de la despenalización. Que para él hablar de la legalización de las drogas, y cito textualmente, era tan absurdo como hablar de la legalización de la pintura, de viajar o de fornicar. Un sinsentido. En definitiva, lo que quería, sobre todo al hacer esta presentación, es agradecer a Antonio el haber ofrecido tanto a mi generación como a generaciones anteriores y posteriores la auténtica libertad, aquella que solo ofrece el conocimiento y la experiencia. Porque gracias a su conocimiento y su experiencia, muchas personas, y te cito otra vez, como dirían los antiguos, en vez de abstenerse de la euforia ofrecida por Baco y sus análogos, han elegido navegarla con elegancia y, sobre todo, con el respeto y la seguridad necesaria para no perderse en ella para siempre, o de ser así, conseguir volver con lo aprendido, que no es sino ese aprendizaje el que nos mantiene vivos y más aún despiertos. Y ya para finalizar y dejar de dar la chapa, voy a acabar citando a William Blake y su famosa frase: si el polvo que cubre las puertas de la percepción se retirase, cada cosa aparecería al hombre como es, infinita. Y añado que ese es nuestro derecho, el del acceso, ojalá en un futuro con tarifa plana, a esa infinitud. Y sin más, os dejo con Antonio Escotado, o como diría nuestro amigo en común Paco, el niño de Elche, Maestro Escotado. Un fuerte aplauso. Es una enorme satisfacción para mí, ya según se acerca el final de mis días, tener esta amable atención, sobre todo de gente joven como vosotros, y poder seros en alguna medida útil. Es cierto, soy un poco perro verde desde pequeñajo. Me empeñaba en leer porque me gusta leer, no me canso de leer. Y claro, como ahora ya casi tengo 80 años y no he parado de hacerlo por lo menos 12 horas al día, pues algo he aprendido. Encima he tenido bastante memoria, con lo cual, bueno, se me ha despejado mucho, pero algo queda. Mira, si algo me molesta, sin embargo, ya de llegar a tan viejo, es ser el de las drogas. Y, sin embargo, la culpa del San Benito la tengo yo. Pues podía haberme callado cuando empezaron a decir las memeces de siempre,
Pero en aquella clave, que fue de 1983, no sé qué pasó, que yo mismo me oí hablar sin saber lo que iba a decir. No suele sucederme. Habla irreflexivamente, pero aquel día sí. Y fíjate que, fijaos que era el primer día que pisaba un tablao de la tele. Allí estaba, entre otros, José María Mato Reboredo, a quien yo conocía porque era el jefe de la Brigada Político-Social. Y a los rojos, y más aún a la rama ácrata, nos ataba, nos esposaba al radiador, que estaban calentísimos en invierno, había que estar huyendo de quemarse las muñecas con aquello, y no nos hacía mucho más que darnos una torta bonachona, diciendo que teníamos que ser nacional católicos. Me encontré a Mato en aquel programa de La Clave, pero de jefe de la Brigada de Estupefacientes. Como Franco había muerto no mucho antes, 7 años o así antes, pues claro, en uno de los intermedios de publicidad le dije, pero Pepe, qué bien te has reciclado. O sea, ahora ya lo de la político-social no funciona, ya no puedes estar dando tortas ni expulsando a los rojos. Y ahora es perfecto, ahora vas a traer el ideal nacional católico al consumo de psicofármacos. Yo no me di cuenta, pero se lo tomó muy a mal. El caso es que 4 meses después, yo daba por primera vez duraderamente con los huesos en la cárcel, en una prisión preventiva que duró 90 días. A pesar de todo, todo acabó muy bien. Pues yo necesitaba esa prisión preventiva y sobre todo la larga, la del año posterior, que vino bastante después, vino en el 89, lo necesitaba, pues bueno, para armar los materiales que llevaba muchos años preparando, que luego se publicarían como Historia General de las Drogas. Me vino bien porque eran vacaciones muy humildes, pero pagadas. Nadie podía molestarme y conseguir una celda de aislamiento, que era lo básico, pues bastaba. Bastaba para enfocar totalmente. Vemos que han seguido las casualidades y yo veo que llegan a esta noche y tengo esta amabilidad y el más fácil de los temas. Es un coñazo ser el de las drogas. Sinceramente creo que soy algo más que el de las drogas. Pero vamos a ser el de las drogas esta noche. Nuestro derecho a las drogas. Eso se contesta en 2 frases. ¿Me oís bien, no? ¿De qué es la aparición del señor? Siento que sea nada, simple nada, agua. Perfectamente. El que solo bebe agua tiene algún secreto que esconder. Demasiados. Bueno, digo que se soluciona en 2 frases. Nuestro derecho a las drogas es entera y exactamente el mismo que el derecho de todo adulto a la libertad y a la búsqueda autónoma de su felicidad. Punto final. Por fortuna, la Constitución, las leyes españolas, en general reconocen el derecho principal de la libertad y esa derivación tan esencial, la primera, que dice, bueno, tú no solo eres libre, sino que eres libre de elegir los medios para tu libertad. ¿Cómo diablos es posible que algo tan esencial, que es el artículo 1 de la Constitución española, el valor de los valores, aquello que distingue al hombre de las bestias y al hombre digno del esclavo y del siervo, cómo es posible que esté reconocido y al tiempo que haya una guerra contra eso? Bueno, digamos que la guerra se terminó hace fácil 15 o 20 años y que ahora lo que tenemos es una especie de situación de hipócrita armisticio donde de vez en cuando a alguien le toca a la China, fundamentalmente los correos de drogas, y otros no. La política represiva
en prácticamente todas partes del mundo que no sean las repúblicas islámicas, se ha convertido en política de reducción de daños. Y entonces, en vez de perseguir la fabricación, difusión y consumo de ciertas sustancias, lo que hace es alimentar un ejército creciente de especialistas en el tratamiento, ¿ha pasado esto antes en la historia de la humanidad? Pues mira tú qué gracia, ¿sí? Pero no a menudo. La humanidad se ha valido sola para hacer frente a bastantes medios eufóricos que ha tenido. Por ejemplo, el opio lo doy por seguro y los derivados del cannabis doy por seguro que son anteriores a las primeras fermentaciones alcohólicas y en particular a las fermentaciones de la vida. Porque quizá las cervezas de mijo en África Central y tal, pueden ser incluso más antiguas que el opio. Vamos, más antiguas que el cultivo de la dormidera, que llamamos papaver somniferum. Pero, si digamos, tenemos 20 siglos ahora, 50 siglos de historia recordada, más o menos con precisión, las ocasiones donde se ha perseguido el consumo, la producción y la distribución de ciertas drogas, creo que se reducen a tres. Tres en 50 siglos. La última lleva ahora, pues eso, 103 años, porque venimos 104. Esto que hay ahora aquí, esta legislación mundial, viene de un precepto muy curioso, solo postal. Había tal miedo al hacer este precepto y a que violase la Constitución americana y se enfrentase directamente con el artículo que asegura la libertad y la persecución autónoma de la felicidad, que los prohibicionistas se buscaron un camino indirecto y a través de un precepto postal registral, la ley Harrison, consiguieron que aunque en ninguna parte se decía que aquellas cosas estaban prohibidas, si no hacías lo que mandaba la ley Harrison, ibas a la cárcel y además te arruinaban. De aquel precepto, la ley Harrison la aceptó el Congreso norteamericano al mismo tiempo que la que luego se llamó Ley Volstead o Ley Seca. Porque los Estados Unidos atravesaba el segundo de sus grandes despertares o amaneceres y estaba imbuido, penetrado por lo que llaman pasión del destino manifiesto. ¿Qué es el destino manifiesto? Pues que Estados Unidos, que era un precipitado de inmigrantes europeos, de alguna manera allí habían germinado también condiciones de libertad y de competencia que el mundo en futuro debería hacerles caso. Junto a la doctrina del destino manifiesto, que era en gran medida de asociaciones como el Ejército de Salvación y cofradías religiosas, había también la sección laica, que podemos llamar progresivismo, así se llamaba, donde ya abiertamente se trataba de que los fines que antiguamente curaban los clérigos, a partir de entonces lo iban a curar profesionales, psicólogos, médicos, enfermeros, ayudantes suyos, asistentes sociales. Así empezó. Pero esta es la última de las cuatro que he mencionado, o de las tres que he mencionado en 50 siglos. ¿Cuál es la primera? Pues fue
en un gran periodo de la República Romana, bastante antes de que comenzasen las guerras civiles que luego acabarían desembocando en el imperio. Y tan importante fue aquel ataque, aquella premonición de lo que hoy tenemos en materia de drogas, que Tito Livio, en su maravillosa historia de Roma desde la fundación, le dedica ni más ni menos que 12 capítulos. ¿Por qué le dedica 12 capítulos? Pues porque el propio Livio explica al final de aquella simiente, de aquella persecución, de aquella primera invocación a la salud pública, se derivaría el fin de la República Romana, el colapso de las libertades, el comienzo del despotismo, el imperio de la ley arbitraria, el gobernar por decreto, olvidar al pueblo. ¿Cuál fue aquella iniciativa? Había dos cónsules, solo recuerdo el nombre del cónsul Postumio, que era el que estaba en funciones. Y el cónsul Postumio decidió que la religión más en boga entonces en Roma, que eran los misterios báquicos, bueno, es cierto que convendrá que aclare qué es un misterio. Misterio, mistes, significa testigo. También lo traducimos por peregrino. En los misterios antiguos, las religiones antiguas son básicamente mistéricas, una o varias veces en la vida se reúnen los grupos y bajo la dirección de un individuo que suelen llamar psicopompo, que produce la llegada del alma, la llegada, la irrupción del espíritu, se les da un psicofármaco muy fuerte que les cambia, digamos, el chip. Lo que el cónsul Postumio decidió perseguir eran los misterios báquicos. Baco Dioniso es un dios bastante reciente, que no está prácticamente en las crónicas griegas antes del siglo V. Y bueno, es un personaje, es el dios del esperma, el dios de la vegetación, el dios de lo irracional, el de las orgías y, por supuesto, el patrón del vino. Tal éxito tenían los misterios báquicos en Roma que el cónsul Postumio, convencido de que tras esos misterios se ocultaban captaciones testamentarias, adulterios, abusos sin fin y toda suerte de abyectas secretos, decidió perseguirlo. Inmediatamente se dio cuenta que, como es un crimen sin víctima, pues no contaba con gente capaz, dispuesta a denunciarlo. Y que, claro, normalmente los asesinatos, los robos, las estafas, pues empieza la víctima yendo a la comisaría y diciendo, oiga, ¿qué pasa? A mí me han quitado, me han matado, me han golpeado, lo que sea. Aquí no había nadie dispuesto a hacer eso. ¿Qué hizo Postumio? Se las ingenió para conseguir que del erario romano una parte se extrajese para, textual Tito Livio, delatores remunerados anónimos. Él necesitaba delatores remunerados anónimos. Y aún así, como el derecho romano no había conocido nada semejante, pues nadie se atrevía, nadie entraba, le entraba al trapo. Entonces fue él el que consiguió identificar una de las sacerdotisas del culto, se me ha olvidado el nombre, la sacerdotisa, y le dijo, o participas o te entierro viva, que es una de las formas que tenían los romanos de liquidar a la gente, el enterramiento en vida. Aterrada, la otra empezó a cantar nombres. Esos nombres fueron cantando otros. Al final se celebró el grandioso proceso de Bacanales, si no recuerdo mal, el 123, 122 antes de Cristo. Después de cargarse unas 3, 4 mil personas ejecutadas,
sin juicio, a partir de pruebas que eran el testimonio de personas anónimas, remuneradas, manda narices respecto de lo que eran las garantías del derecho privado y público romano. Manda narices. Tito Livio interrumpe su crónica, pero sí que nos quedan por epigrafía, o sea, por cosas que han quedado ya escritas así en mármol o en otros documentos en sólido, yo creo que esto es en placas de bronce, nos queda lo que decía el segundo pretor, el segundo magistrado encargado del segundo proceso de bacanales, que fue como en el 118 o el 117. Lo que decía el pretor es, tras 3.000 nuevas ejecuciones, no se le ve el fin a este monstruoso proceso. Monstruoso proceso. ¿Por qué era monstruoso? Pues porque nadie se quejaba de lo que había. Porque estaban interrumpiendo una libertad civil privada, como ir a unos cultos, ir a unas ceremonias religiosas. Cuando el cristianismo se impuso, a partir del edicto de Teodosio, el de Tesalónica, prohibió terminantemente cualquier tipo de ceremonia nocturna y prohibió todo tipo de rito pagano y cualquier sacrificio relacionado con ritos paganos. Sin embargo, la gracia de las religiones mistéricas, os he hablado de la de Baco, pero la más famosa y célebre y prestigiosa del mundo antiguo son los ritos de Eleusis, que no se podían renovar, acontecían una sola vez en la vida, pero llegaron a iniciar a 2.000-3.000 al año y eran la principal atracción turística de Atenas. La gente venía a los 5 rincones del mundo para ser iniciada en Eleusis. Y ya estaba funcionando Eleusis cuando se componen los poemas homéricos. Eso da una idea de la antigüedad de ese culto. La gracia de los cultos mistéricos es que no hay sacrificio. Es decir, no se derrama la sangre de algún animal o de algún ser humano en caso de que sean sacrificios humanos muy abundantes. Por ejemplo, en la zona céltica de Europa y abundantísimos en el centro de América. No. En vez de sacrificio de un animal, la relación con el Dios se hace a través de un banquete, de una comunión. Eso naturalmente para el cristianismo era una competencia excesiva, porque en el cristianismo se conservaría el vino de Dioniso y el pan, que era el secreto de Eleusis, porque en Eleusis, de esto hay muy pocas dudas, se consumía una variante pasada por agua, literalmente hidrolizada, del cornezuelo de centeno, abundantísimo en la zona, que da la amida del ácido lisérgico, bastante menos activa, incómoda, porque da retortijones, hace uno mal las digestiones, con eso seguro. Y eso también, sin embargo, para los sacerdotes eleusinos era bueno, porque ellos dominaban toda la sintomatología orgánica y luego sabían cuándo llegaba el momento del efecto principal y probablemente era siempre de noche, con grandes hogueras, debían recitar poemas, probablemente el poema homérico a Demeter, pero vamos, comulgaban. Se estaban 10 horas o así viajando y al amanecer ya salían los mistes, los testigos, los peregrinos. Salían y ya no podían volver. Juraban por su vida que nadie revelaría ni el más mínimo detalle de las ceremonias. ¿Y hasta qué punto fueron severos? Lo muestra que Esquilo, el gran dramaturgo, el primero que ganó todos los concursos de drama, escapó de milagro, ¿no?, de ser muerto, y muerto como mataban los atenienses entonces. Te meten en un calabozo y te mueres de sed. O sea, ni agua. Los atenienses mataban con el criterio de ni agua. Y efectivamente todo el mundo a los 4 días estaba liquidado. Y no te había costado un céntimo al erario público. La canallada la habías hecho tú y tú la pagabas. Bueno, pues Esquilo escapó de milagro, jurando y perjurando que simplemente
había mencionado una escena de los misterios que él no había sido iniciado, que su hermano sí. Vino con el hermano que había perdido un brazo en la batalla de Maratón, se arrodilló ante la asamblea ateniense, que era la asamblea reducida, unas 1000 personas, se arrodilló, pidió perdón, suplicó que no le matasen, y efectivamente aceptaron las disculpas. Luego, 70, 80 años después, fueron a matar a varios. Por ejemplo, quisieron matar a Alcibiades, porque había, según decían, se había llevado el quiqueón, es decir, lo que daban los sacerdotes y los signos, esa papilla de cebada, entendamos, papilla de cornezuelo de centeno, entendamos, amida del ácido lisérgico, porque Alcibiades se había conseguido el quiqueón y se lo tomaba con los amigos en su casa. Y además, encima, una de estas había pillado tal colocón que habían salido y habían mutilado los Hermes. Los Hermes eran unas figuras fálicas de piedra. Y ahí se habían ido con mazas y cinceles y los habían mutilado. Claro, un sacrilegio de infinitas proporciones. Y lo condenaron a muerte. También condenaron a muerte por los misterios a la famosa Friné, que era la más bella de las meretrices, bueno, no eran meretrices, eran simplemente mujeres de placer. Pero Friné salvó la vida, como la mayoría sabrá, porque su abogado astutamente le quitó la túnica. Y entonces la asamblea quedó estupefacta y dijo, lo que Venus ha bendecido no lo maldecirá un mortal. Y Friné salió viva de aquel trance. Se revela hasta qué punto eran majos los griegos, ¿no? Ya le gustaría a Friné salir indemne, por ejemplo, de la Cuba de Castro o de la China de Mao. Sí. Mal lo hubiera tenido en ese caso. Pero bueno, las religiones mistéricas comulgan. La religión cristiana comulga. Y comulga con pan y con vino. El pan es como un testimonio, un decir sí a Eleusis, y es una tremenda tradición, porque había por lo menos 30 misterios más tipo eleusino en la cuenca mediterránea. Sabacio, Samotracia, etc. Los báquicos, que eran renovables, se habían extendido como una plaga y eran básicamente vinos, pero vinos muy fuertes, normalmente cargados con otras cosas, con cosas adicionales. La gente se iba a coger unos pelotazos increíbles, a mi juicio, del tipo de los que se cogen en vudú. O sea, puros y fumando aguardientes de muy alta graduación, como si fueran vasos de agua. Y claro, es muy distinto viajar con ácido que el trance vudú o candomblé. Con ácido viajas en el sentido de que ves hasta lo que preferirías no ver. En cambio, en el caso del vudú, siempre, siempre llega el embrutecimiento, la torpeza general de los sentidos y un reparador sopor, seguido de sueño más o menos malo. Toda persona que haya pasado una resaca sabe que se duerme mal y poco. Y despertarse luego horrible, pero en fin. Aquello ha sido fuerte y durante un rato uno se ha olvidado de sí mismo. La religión cristiana da pan y vino, pero los ha formalizado de tal manera que solo el sacerdote los toma, y en cantidades mínimas, y por supuesto el pan sin amida de ácido lisérgico. ¿Cómo se podía consentir la competencia? No. Cuando fueron los misioneros españoles a América, les daban la hostia, todos encantados, porque a la mano decían, qué increíble, una cosa así de pequeño, va a coger el colocón de antes. Les daban, esperaban discretamente, 20 minutos, media hora, una hora. Al cabo de la hora venía el jefe de aldea y le decía al cura, oiga,
su medicina se ha estropeado. A nosotros nos pasa a menudo, también se nos enrancia y se nos pierde actividad. No se preocupe, nosotros tenemos otras cosas aquí. Esto, como cuenta Bernardino de Sahagún y otros cronistas de Indias, pues claro, era funesto para los indígenas y en especial para el jefe de aldea, que ya no lo contaba, es decir, ya quemado vivo como satánico representante del maligno. Entre la persecución del cónsul postúmeo, donde se inventa al acusador, fuerte, se inventa al acusador, a la persecución de las brujas, que empieza con un librito llamado Canon Episcopi, ese canon de los obispos, a finales del siglo XIII, y que no se enardece hasta el descubrimiento de América, la humanidad se vale sola, no hay ninguna legislación. Reina el cristianismo, están prohibidos los cultos mistéricos, lo cual significa que se han cortado mucha relación del hombre con las drogas más psicoactivas, más visionarias. Pero no hay ninguna norma. Por ejemplo, la ley romana, vigente hasta el siglo XVI, la lex de sicaris et beneficis, que es, o sea, la ley de sicarios y asesinos, declara, yo creo que en el artículo 4, droga, es una cosa indiferente. Sirve lo mismo para matar que para curar. Bueno, entonces, aunque hemos visto lo que pasó en el 120 y tantos antes de Cristo, y luego hemos visto que se han prohibido los misterios, las religiones mistéricas por el cristianismo, desde el edicto de Teodosio de Tesalónica, que debe ser del 420 o así. Desde entonces, hasta el 1500 o 1550, cuando ya está enardecida la persecución contra brujos y brujas, la humanidad se autoorganiza en materia de drogas. Literalmente se autoorganiza. ¿Qué pasa con las brujas? ¿Se persigue que las brujas trafiquen con drogas? Sí, señor. Pero, ¿qué es lo que se atribuye a las drogas de las brujas? ¿Efectos químicos? No, señor. Efectos mágicos. El gran escritor Bodino, al cual debemos el concepto de soberanía, fue también magistrado de la región del Languedoc francés. Y este hombre, tan inteligente en unos sentidos, era lo bastante bruto como para creer que de noche las brujas cruzaban el Atlántico, las brujas americanas, y venían aquí a participar en aquelarres en Europa y a corromper a la juventud y tal, porque él estaba convencido, y no le faltaba algo de razón a Bodino, que había un mercado fuerte para untos y potajes brujeriles precisamente entre la aristocracia europea. Gente así, digamos, con posibles, inquieta, y que ante estos fármacos, que evidentemente eran activos o muy activos, pues había que frenarlo. Pedro Mártir de Anglería, uno de nuestros cronistas de Indias, cuenta, por ejemplo, que un inquisidor español llamado Tenebrero tenía un próspero negocio de reventa de untos y potajes brujeriles. O sea, primero él cogía a las brujas y brujos, los quemaba y luego se quedaba con eso y lo revendía. Diréis que no es verdad. Lo siento, preguntárselo a Mártir de Anglería. No creo que tuviera razones para mentir en una cosa tan gorda como esta. Entonces los inquisidores perseguían a las brujas porque tenían cosas que realmente eran capaces de cambiar las cosas. Pero no por química, por magia. Y entonces lo que prohibían, perseguían, era la magia. Fijaos bien, porque a mi juicio la cruzada contra las drogas ha cambiado un poquito, pero sigue persiguiendo la magia.
si se atreviese a perseguir a la química, sabría de sobra que está persiguiendo a un dios, que está persiguiendo a una galaxia, que no puede con ese enemigo, que el enemigo tiene mil recursos más que él, y que es simplemente grotesco ponerse a pelear con esa potencia, que es equivalente a 20 dioses olímpicos. Yo creo que no se le ha quitado a la cruzada moderna contra las drogas el hecho de, no, si yo no estoy contra la química, es decir, contra la estructura de la materia y la energía. No, contra eso, ¿cómo voy a meter yo eso? Si además eso es obra de Dios. No. Yo con lo que estoy es contra la magia. Y estas cosas son mágicas. Vamos a ver luego por qué esto se justifica ante la cruzada actual. Brujas y brujos mataron mucho más las iglesias reformadas que los católicos. Llegó un momento en que el Román de la Rose, los textos así, digamos, paradigmáticos del Renacimiento, final de otoño de la Edad Media Renacimiento, autor es un belga, un flamenco, Jan de Meunga. Pues bueno, en el Román de la Rose, las brujas, que inicialmente, según el canon episcopi, eran unas pobres ancianas descerebradas que trataban pues, con algunos untos, según Jan de Meng, es un tercio de las mujeres europeas son brujas. ¿Así? ¿Ah, un tercio de las mujeres europeas son brujas para Jan de Meng? Pues vaya por Dios, han subido mucho, ¿eh? El problema se ha hecho enorme. Los protestantes son especialmente feroces. Por ejemplo, mataron a la madre y a dos tías de Kepler, de Johannes Kepler, probablemente el más grande científico antes de Einstein. A mi juicio, bien superior a Newton. Pues eso simplemente como ejemplo. Aquí en España, no. En América sí que hicimos una masacre con los chamanes, por supuesto. No la podemos ni calcular. Pero no hay que olvidar que cuando la zona que los españoles conquistaron, que era el Imperio Inca y el Imperio Azteca, eran civilizaciones literalmente monstruosas, las más depravadas que conoce la historia universal, donde había, por ejemplo, entre los aztecas 12 fiestas anuales de guardar con sacrificios humanos y un dios como Tlaloc, el dios de la lluvia, que solo aceptaba víctimas bebés. Porque solo las lágrimas del bebé, mientras le sacaban con el cuchillo de obsidiana al corazón y se lo ofrecían, que joderse, bebés, solo así daba él la lluvia. Imagínese un pueblo que venera una deidad así. Bueno, fue la segunda ocasión donde las drogas se persiguieron. Pero no se persiguieron en cuanto que drogas. Y si nos fijamos, el cónsul Postumio tampoco las persiguió en tanto que drogas. En tiempos del cónsul Postumio, ¿qué pensaba la medicina científica? ¿Quién era el más grande médico de la época del cónsul Postumio? Galeno. Debo reconocer que Galeno es unos 50 años más joven que el cónsul Postumio, pero vamos a permitirnos este pequeño desliz cronológico. ¿Qué piensa Galeno de las drogas? Pues exactamente lo mismo que la lex de Sicaris et Beneficis, es decir, que son productos neutros, que lo mismo sirve para curar que para matar. Pero Galeno está convencido de que hay uno que es especialmente bueno, que es el opio tebaico. ¿Qué se hace en la antigua Tebas, en la Tebas egipcia? En uno de los oasis del Nilo, bastante mucho más abajo de Alejandría y del Cairo, mucho más. Y le recomienda, y al final el que acaba tomándolo todos los días, un trozo de opio tebaico del tamaño de un haba asturiana, una fave, diluido en vino caliente. ¿Quién es? Pues la eminencia moral del mundo antiguo,
el emperador Marco Aurelio. Lo toma desde los 25 años hasta que se muere, en 70 o así. Me temo que lo asesinó su hijo Cómodo. Él debió asesinar a Cómodo, pero no tuvo valor para hacerlo, aunque debiera haberlo hecho. Pero bueno, esto nos da una idea de qué pensaba la medicina científica. Tres siglos antes de Hipócrates, el fundador de la medicina, que no va de conjuros y de ritos mágicos y de abracadabras y shazam y cosas de estas, el fundador de la medicina científica es Hipócrates. Si leemos los fragmentos que quedan del Corpus Hippocratico, encontraremos que la palabra para droga en griego, fármacon, es curiosísima, porque si termina con N, es droga. Si en vez de ir esdrújula acentuada en la primera y termina en L, decimos fármacos y la hacemos aguda y le cambiamos la ni, la N, por una sigma, por una S, chivo expiatorio. Pues, caray, ¿qué tiene que ver la droga con el chivo expiatorio? La misma palabra. Asombroso. Asombroso. ¿Qué dice Hipócrates en particular de las drogas? Pues no mucho. Por ejemplo, que las mujeres cuando les llega la menopausia, lo mejor para frenar lo que llama Hipócrates sus sofocaciones uterinas, mi mujer acaba de pasar la suya, pero ya no llama uterina, además sofocaciones, que le da por sudar y tal. Lo mejor es opio, es lo que recomienda Hipócrates. Sabemos también que la civilización egipcia y la mesopotámica daba opio hasta a los bebés para relajarles y que llorasen un poco menos. En Roma había cientos de tiendas dedicadas a vender opio. Hay, al menos en griego y en latín, hay unos 10 palabras en cada lengua para llamar alcohólico, borracho, piltrafa, debido al vino. ¿Hay alguna para designar al opiómano? No. Qué casualidad. Tampoco hay ninguna para designar al cannabinófilo. La única droga que preocupa antes de la entronización del cristianismo es el vino. El vino empiezan a comercializarlo a la vez fenicios y griegos, el imperio comercial que sé que, digamos, culmina en la época de Pericles. Da tal miedo el vino, deberíais leer, por ejemplo, El origen de la tragedia de Nietzsche. Está muy bien visto eso, están recogidos los documentos oportunos. Da tal miedo el vino en aquel tiempo que nadie por debajo de los 30 años puede beberlo. Todas las mujeres están excluidas del uso de por vida, salvo que estén inscritas en el censo de rameras y paguen el correspondiente impuesto, en cuyo caso son libres y pueden hacer lo que les dé la gana. Si se lee, sin embargo, diálogos como El banquete de Platón, Las leyes de Platón, La república de Platón, El Fedro de Platón, he mencionado 4 de Platón, se observará que el propio Platón, que por lo demás es un puritano autoritario hasta límites inauditos, recomienda libaciones cada vez más frecuentes al sagrado Dioniso. Eso quiere decir ir bebiendo más según se va uno haciendo más viejo. Es un consejo que yo desde luego acojo con placer y voy a demostrar con los actos. Esas libaciones cada vez más frecuentes, dice Platón, alivian las tiranteces de la edad y la mala hostia del anciano quisquilloso. Bueno, habíamos visto que nuestro derecho a la droga es indiscutible, puesto que era el derecho a la libertad y a la persecución autónoma de la felicidad. Yo luego os dije, alguna vez se ha dudado esto, y os comenté la persecución de bacanales,
la tremenda preocupación de Livio, que le da 12 capítulos simplemente diciendo sí, que de aquí salen todas las tiranías, de aquí se hundió Roma y aquí ya nunca más se oyó hablar del pueblo. A partir de aquí viene la tiranía. ¿Pero cómo se puede hacer un crimen donde los acusadores están remunerados y son anónimos? Es demasiado, macho, es demasiada trampa, es como jugar con ases en la manga y todo eso. Desesperante. Pero claro, es que si no, ¿cómo les persigues? Si nadie protesta, pero tú quieres acabar con ellos, pues no tienes que, más remedio que hacerte un puente. Luego vimos lo que pasó con el cristianismo, las religiones mistéricas, cómo era una competencia para la comunión meramente formal cristiana. Pues cuando se comulga, lo que quiere decir es, creo en el credo de Nicea, soy un cristiano fervoroso. Es decir, se comulga en la fe, se comulga en la creencia, pero no hay ninguna modificación anímica. En cambio, en todas las religiones mistéricas previas, y por supuesto en las africanas, en las asiáticas, en las mesoamericanas, lo que hay es una monumental experiencia psíquica, inducida por psicofármacos, naturalmente. Bueno, pues entonces vimos que allá por el 120 y tantos el cónsul Postumio tomó sus medidas, que luego esto de alguna manera resucitó en el 1500. Que Jean de Meung, por ejemplo, en Román de la Rose, dice que un tercio de las mujeres europeas han llegado a ser brujas. Sin embargo, es la propia Iglesia la que desde el siglo XVI empieza a aterrarse de las consecuencias de lo que está pasando. Empieza a ver circulares secretas del Vaticano a los obispados diciendo que se espacien las persecuciones. Empieza a haber textos y autores eclesiásticos en España, por ejemplo, el cardenal Lorenzana, que dicen que aquello es un monstruoso error, que las brujas son pobres dementes o que si no se trata de medicina y que hay que investigarlo desde el punto de vista de los boticarios, que a lo mejor hay cosas útiles. Claro, la Iglesia del siglo XVI y XVII es tremendamente culta. Es la zona más cultivada del mundo. Entonces, y es la propia Iglesia la que, sin desdecirse, convierte la cruzada contra las brujas en susurros. Transcurre así, mucho más tranquilo, el 16, totalmente tranquilo, el 17. Y luego el 18 y el 19 son siglos de expansión científica poderosísima, de liberalismo económico, revolución industrial, capacidad inventiva máxima de los seres humanos, se vuelve a venerar la autonomía, el mérito, la capacidad del individuo, y al mismo tiempo se valora también lo que podemos llamar espíritu objetivo, que no es individuo a individuo, sino que es lo que van haciendo los grupos humanos, por ejemplo, cuando sus políticos duermen, o progresan todavía más. Bueno, eso son lo que yo llamo en historia general de las drogas el largo interregno liberal. Las drogas no solo no están perseguidas, sino que se consideran la parte más prometedora del acontecer para el hombre. ¿Prometen qué? Prometen aumentar el control sobre el sistema nervioso central y el periférico. Prometen multiplicar la capacidad de obras. Prometen recluir el dolor en zonas cada vez más pequeñas. Prometen vencer el miedo. Prometen saber hacia adentro y hacia afuera. Me diréis, ¿de verdad? Ahí está la obra de Nietzsche. Ahí está la obra de Baudelaire. Ahí está la obra de Thomas de Quincey. Ahí está, sobre todo, los tres volúmenes de Ernst von Vibra, que el libro aquel maravilloso de los vehículos eufóricos y el hombre, donde por primera vez una eminencia científica es capaz de reunir todos los datos que había sobre la materia y te ofrece una historia plausible, verídica y muy completa de lo que ha sido la relación del hombre con vehículos psicoactivos en todos los continentes. Ernst von Vibra.
que entre sus méritos, por ejemplo, celebró 102 duelos y ganó los 102, de los cuales 90 fueron a muerte. Un gacho muy serio. De la misma época es Richard Francis Burton, el capitán Burton que tanto celebra Borges, que hablaba 27 lenguas y soñaba en 14, que se vio obligado a matar al guía que le llevaba a la Meca disfrazado de musulmán porque él quería ver qué hacían allí y era un misterio absoluto lo que pasaba. Fue él el que reveló que era el monolito ese, nadie lo sabía. Pero un día se descuidó y le pilló meando el chaval. 13 años tenía el chaval. Tuvo que degollarlo. Era su vida o la de Burton. Eso también muestra qué tipo de sujeto era Richard Francis Burton. El capitán Burton. Pues era un opiófago brutal, un partidario ilimitado de todas las variantes de cannabis, hachís, marihuana, y había sobrevivido a ataques muy graves. Por ejemplo, anoche estaba en el campamento con Speed cuando descubrieron el lago Tanganica, el origen del Nilo, ni más ni menos. El viaje que hizo época en términos geográficos, y los atacaron unos somalíes y él, a base de pistolas, rifle, todo muy bien, pero con una lanza cruzada de un carrillo al otro, que le había reventado unos cuantos muelas, pero vamos, a pesar de todo, claro, no le daba tiempo a quitarse la lanza y mataron a los atacantes o los pusieron en fuga. Capitán Burton. Bueno, eso sí, lo fueron gozosamente alegres. Y como es lógico, la química respondió muy bien. El hombre descubrió los alcaloides. Hay algunos fármacos que tienen principios sin un nitrógeno, uno o varios nitrógenos en la molécula, y que por tanto no son alcaloides. Pero la mayoría tienen nitrógeno en la molécula y son, por tanto, alcaloides. En el siglo XIX se empieza descubriendo la morfina, la codeína, la mescalina, en fin, interminable sucesión. ¿Qué pasa cuando se descubren los principios activos de las plantas? Pues que ya no hace falta cultivarlas, que las tienes en un espacio mucho más pequeño y que no se enrancian, ni se vician, ni nada. Es decir, es la gran revolución en términos de las drogas. Y así sigue, sigue, sigue la cosa. Y luego viene la ley Harrison, que os comentaba, flanqueada por la ley Falstead o ley seca. Y así, en ese clima de gran amanecer espiritual, doctrina del destino manifiesto, progresivismo científico, cunde la idea de que el hombre tiene que ser protegido de las drogas, porque hay demasiadas. Pero vamos a ver un ejemplo. Heroína. La heroína es descubierta por Heinrich Dresser, director de Bayer, que era una fábrica de tintes, no ya nacional, sino provincial, en Bielefeld. Dresser descubrió que tanto la corteza del sauce, que tiene salicilato, aspirina, como la morfina, si se cocían brevemente en ácido acético en forma anhidra, daban un material mucho más interesante que sus respectivos originales. Y esa metilización, o bien del ácido acetil salicílico, o bien de la morfina, fue la heroína. Dresser tomó toda su vida heroína. Siempre dijo que era el mejor fármaco jamás descubierto. Siempre mantuvo que no era adictivo y que la tomaba porque quería. Ninguna otra razón. Pues bueno, Dresser puso en el mercado la heroína en el año 98. En el año 1898. En 1900 las farmacias de todo el planeta vendían sin receta el preparado de Dresser, con un prospecto que decía: esto
libra de los hábitos de opio y de morfina. Evita con toda certeza, y si no le devolvemos el dinero, cualquier catarro o gripe futuro en su vida. Le va a mantener un tono eufórico impecable. Eso sí, tenga usted en cuenta que tiene un margen de seguridad de aproximadamente 1 a 20. Es decir, si toman ustedes 20 veces la dosis activa, morirán. ¿Cuánto estuvo la heroína vendida con ese prospecto sin receta en todo el planeta? ¿Alguien tiene...? Hasta 1937. En Europa, en particular, en 1937 se empezó a controlar en los Estados Unidos de Norteamérica, donde al principio escapó de la Lee Harrison. No estaba metida ni como narcótico. En Europa solo se restringió en el año 71 con la Convención Internacional de Sustancias Psicotrópicas instada por presión de los norteamericanos, del presidente Nixon. Hasta el 37, ¿cuántas personas cometieron delitos? ¿Se declararon adictos a la heroína en el planeta? ¿Cuántos? Cero. Miren ustedes, Escotado miente. No, mienten nosotros. La cosa es gorda, ¿verdad? ¿Cuándo empezó la heroína a ser el símbolo del mal? Pues muy curioso. Si uno se pone y enfoca las cosas, resulta que vistas de cerca son muy distintas. Por ejemplo, vistas de lejos, parece que gotas del mismo grifo sucesivas son idénticas. Mentira. Si se miran con microscopio de alta definición, dos gotas sucesivas del mismo grifo difieren grandemente. Pues vamos a mirar de cerca el caso de la heroína. ¿Cuándo aparece la primera piltrafa humana debido a que le gusta muchísimo la heroína? Y casualmente, como lleva restringida desde el 37, está en poder de las mafias. Es decir, depende de Lucky Luciano, de los genoveses, etcétera, etcétera, ya. Esa persona se llama William Stuart Burroughs. La gracia de William Stuart Burroughs es que es nieto del descubridor de la calculadora. Aristocracia industrial de la ciudad de Saint Louis, San Luis. Y familia de enorme prosperidad, enormes posibles. Su tío fue el primer hombre que se suicidó al aprobarse la ley Harrison, porque se encontró que no le habían prohibido su morfina, él era un morfinómano tremendo de toda la vida, y no la había en la farmacia. Farmacéutico, durante un tiempo hubo una especie como de tolerancia que daba en farmacia algunas existencias, farmacéutico no pudo obtener más. El tío de Burroughs intentó recurrir al mercado negro, empezó a fallar por alguna razón, un aristócrata, un megamillonario, no estaba dispuesto a trotar la calle en busca de aquello para este hombre inconcebible, lo que estaba pasando, inexplicable. Y como por lo visto también era mentalmente un poco nerviosillo, como su sobrino, se tiró por la ventana. El primer caso de adicto contrariado por la legislación prohibicionista que conozcamos. Sobre esto hay un libro monográfico, el de David Mustow, que es un catedrático de Harvard, que se llama The American Disease, First Years of Prohibition. Y por tanto me disculpo de, digamos, el que dude de mis palabras, consulte a Mustow. Mustow se dice, por cierto, en inglés. Mendemusto se escribe. Bien. Entonces tenemos tres casos. El de cónsul Postumio, el de Bodino,
que está convencido de que las brujas cruzan el océano con el palo de escoba. Si leemos un poco más en detalle a Odino, nos explicará que las brujas frotan los palos de escoba con sus untos y se los ponen en las partes donde tienen más vello. Y no me atrevo a mencionar lo otro, por supuesto. También aclaran otros inquisidores que algunas tienen el atrevimiento de meterse dentro de la escoba. ¿Será posible? ¿Hasta dónde puede llegar la degeneración humana? ¡Qué vergüenza! Bien, pues entonces vamos a ver, pues me parece que ya llevo un buen rato, ¿no? No, no llevo mucho rato, me parece. Tenemos tres casos. El consupostumio, el Bodino y lo que vino con la ley Harrison, el tío de Borrocks y Borrocks. ¿Qué fundó Borrocks? ¿Cuál fue el primer libro de Borrocks? Se llamaba Yonki. ¿Cuál es el prota de Yonki? Pues el propio Borrocks. ¿Qué hace el prota de Yonki? Pues cuando tiene, muy nerviosamente tiene que agotarlo cuanto antes, porque tiene una avidez enorme, no puede dosificarse, no puede, hasta que se pone enfermo. Y luego se despierta y otra vez sigue poniéndose. Al principio, por supuesto, hacía el uso recomendado por Bayer, que era por vía nasal, con limpiezas nasales ocasionales. Pero luego pronto descubre que es mejor pincharse aquello. Primero intramuscular, luego intravenoso. Entonces, el personaje de Yonki se pasa, por ejemplo, semanas sin moverse de su postura, más que para hacerse lo que él llama fix, mirándose los pies, mirándose los dedos gordos. Por ejemplo, 25 o 26 días. A los 14 o así se le declara un estreñimiento brutal. No quiero entrar en esas escatológicas zonas. Pero, salvo ese efecto secundario, los opiáceos no tienen otra indeseable, otra zona indeseable. ¿Por qué producen estreñimiento? Pues lógicamente porque reducen a un tercio el metabolismo basal. Entonces respiras un 33% menos, tu corazón late un 33% menos y tu estómago funciona un 33% menos de ritmo. Claro, pues así se van acumulando los alimentos y si no hay un mínimo de higiene y un mínimo de cálculo de tomar cosas, digamos, laxantes, la más laxante que yo conozco a primera vista es un vaso de aceite de oliva, sin más vacas, claro. Eso también es buenísimo el mercurio. Siempre que no tenga uno fiebre. Si tiene uno más de 37 es mortal de necesidad, pero si uno está en sus 36 medios normales, se toma un vasito de mercurio y ya rápidamente aquello desemboca donde tiene que desembocar por puro peso con tal que se mantenga uno de pie. Hay muchos remedios, además insisto, esto es un tema muy escatológico que vamos a, nada más que de pasada tocamos. El personaje de Borrocks se pasa el tiempo mirándose. ¿Cuándo se le acaba? Trota a la calle. Trota a la calle para conseguirlo, pero normalmente no tiene dinero. Pues ya se ha gastado todo lo que tenía. Estamos hablando de un tipo que lleva así varios años o varios meses. Entonces roba para conseguirlo. Miente. Difama. Se pone a trabajar para el cónsul postumio. Se pone a trabajar para el cónsul postumio. Se convierte en el principal propagandista del cónsul postumio. Dice lo que el cónsul postumio quiere escuchar. Esto es demasiado bueno para ti, chico. Esto tiene que estar prohibido. Vamos a perseguir a los que lo tomen. Vamos a tratar coactivamente a los que son como yo. Menudo basura humana, pienso yo. No lo pensaba así, Borrocks, ni la inmensa iglesia de la aguja que surgió a partir de él. Yo pertenezco a la generación, tiene 40, 41, a la generación que fue más devastada
por la iglesia draculina de la aguja, porque era una generación de rojos que nos da, empezamos a darnos cuenta del horror que había sido el estalinismo y el fracaso absoluto que representaban las economías planificadas. No por nada, pero eso es una conferencia para otro día, no voy a entrar en qué problemas tiene la economía planificada, pero esa generación puso tanto corazón en que todo se repartiese, que al darnos cuenta de que la idea del reparto producía un espanto absoluto siempre y en todas partes, unos nos fuimos a celebrar la naturaleza y las fiestas báquicas al estilo de Woodstock, y otros se quedaron anclados